inicio a la sesión extraordinaria de Cabildo y me permito realizar el pase de lista de los miembros de este honorable ayuntamiento. Licenciado Marcos Aguilar Vega, presidente municipal. Presente. Síndico municipal Fátima Yadira Montes Traigen. Regidor Audio Sinesio Flores. Regidor Paulino Ugalde González. Regidora Nayedida Alcántara Lagunas. Presente. Síndico municipal Sonia Rojas Loreto. Regidora Ana Berta Silva Solórzano. Regidor. Regidor Enrique González González, representante de Inasistencia. Y regidor Enrique Antonio Correa Sada. Lo que le solicito respetuosamente, proceda a declarar instalada la presente sesión extraordinaria de Cabildo. Muchas gracias, señor secretario. Verificado el quórum de ley, declaro instalada y abierta la presente sesión extraordinaria de Cabildo, por lo que respetuosamente instruyo al secretario del ayuntamiento para continuar con el orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con el desahogo al orden del día, correspondiente al acuerdo que aprueba el reglamento de estacionamientos y servicios de recepción y depósito de vehículos del municipio de Querétaro. Me permito dar lectura a su punto resolutivo. Acuerdo único, se aprueba el reglamento de estacionamientos y servicios de depósito, se aprueba el reglamento de estacionamientos y servicios de recepción y depósito de vehículos del municipio de Querétaro en los términos precisados en el documento que les fue circulado anexo a la convocatoria en tiempo y forma. Y bien, por tratarse de un reglamento, lo someto a su consideración en lo general, tal cual lo marca nuestro artículo 42. Bien, si no hay ninguna consideración en lo general, lo someto a su consideración en lo particular. Regidor, presidente de la Comisión de Movilidad, Enrique Antonio Correa Sada. Regidor integrante de ambas comisiones, Francisco Javier Alcocer Sánchez. A favor. Bien, doy cuenta de 5 votos a favor, por lo que se aprueba la reforma que propuso el regidor al artículo. Consideración en lo particular. Bien, si no lo hay, lo someto a votación, la cual deberá ser de manera nominal, como lo marca nuestro artículo 49, fracción segunda de nuestro reglamento, por lo que les pregunto, licenciado Marcos Aguilar Vega, presidente municipal. A favor. Síndico municipal Fátima Yadira Montes Fraile. Regidora Claudia Berenice Campos Pérez. Regidor Claudio Sinesio Flores. Regidor Paulino Ugalde González. Regidor Felipe Fernando Macías Olvera. Regidora Ana Paula López Guirlain. Regidor Enrique González González. Regidor Enrique Antonio Correa Sala. Bien, por lo que se aprueba por unanimidad de votos presentes el reglamento de estacionamientos y servicios de recepción y depósito de vehículos del municipio de Querétaro. Tiene el uso de la voz el regidor Claudio Sinesio Flores. Tiene el uso de la voz el licenciado Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho aprecio a todos los integrantes de los medios de comunicación, a las amigas y amigos que nos siguen por las redes sociales y por supuesto a todos los integrantes del ayuntamiento en este día domingo en el que nos hemos reunido para deliberar sobre un tema de gran interés para todos los habitantes de nuestra ciudad. Como presidente municipal de Querétaro, tengo claro que la certeza jurídica es un pilar del crecimiento ordenado de una ciudad. Bajo esta premisa, en noviembre de 2015 anuncié una reforma reglamentaria sin precedentes en el municipio de Querétaro. El objetivo en estos casi 2 años de gobierno ha sido actualizar los reglamentos municipales para que se adapten a las necesidades que tienen hoy los ciudadanos. El día de hoy, gracias al trabajo de este honorable ayuntamiento, estamos cumpliendo con este importante objetivo. El reglamento que hoy hemos aprobado abroga el reglamento anterior, que tenía muchas carencias, y viene a dar una mayor claridad a 2 servicios fundamentales para la economía del municipio de Querétaro. Nuestra prioridad al elaborar este nuevo reglamento ha sido que los derechos y el patrimonio de los ciudadanos estén siempre protegidos. Para ello, hemos incluido una serie de disposiciones que van a permitir un mayor control administrativo de los estacionamientos y servicios de valet parking,
Esto significa más responsabilidad y cero negligencia. En este sentido, hemos delimitado de forma precisa las funciones de cada una de las dependencias municipales involucradas en el control y vigilancia de estos servicios. Asimismo, hemos creado un registro de acomodadores para que la Secretaría de Movilidad pueda identificar y verificar la actuación de todos los valet parking que operan en la ciudad. Este registro se crea para dar una mayor certidumbre a los consumidores y evitar servicios de valet parking no autorizados que pongan en peligro el patrimonio y el bienestar físico de los ciudadanos. También, dentro de este nuevo reglamento, se han incluido una serie de disposiciones que van a mejorar el servicio que reciben los usuarios. Por ejemplo, de ahora en adelante, todos los estacionamientos ubicados en el municipio de Querétaro tendrán la obligación de contar con firmes medidas de seguridad, con cámaras de videovigilancia y personal de seguridad privada que proteja en todo momento a las personas y sus vehículos. En esta misma línea, los estacionamientos deberán contar con una póliza de seguro vigente por daños y por robo, que cubra todos los vehículos que reciban para su guarda. Sumado a todo esto, en este reglamento se incluye una disposición que tiene como objetivo apoyar la economía familiar e incrementar la actividad económica en el municipio de Querétaro. A los estacionamientos vinculados a establecimientos comerciales o de servicios, se les obliga a otorgar como mínimo 2 horas gratis a todos sus clientes. Esta medida va a facilitar que más personas acudan sin presión para sus bolsillos a las plazas y centros comerciales y compren lo que necesiten sin tener que hacer un pago extra por concepto de estacionamiento. Gracias al trabajo de este ayuntamiento, los queretanos y las personas que nos visitan podrán contribuir con más desahogo al desarrollo económico de la entidad. Aún queda mucho trabajo por hacer y muchos reglamentos por actualizar, pero tengo la confianza puesta en que el espíritu de diálogo y consenso que nos ha caracterizado nos va a permitir lograr el objetivo. Mi reconocimiento personal al trabajo del regidor Claudio Sinesio y naturalmente de las áreas del gobierno municipal involucradas en esta tarea y de cada uno de los regidores de las distintas fuerzas políticas de esta institución. Al término de este trienio, el municipio de Querétaro contará con un mejor sistema reglamentario que encauce su crecimiento por la senda del orden y de la legalidad. Muchas gracias a todos ustedes. El presidente municipal. Le informo, señor presidente, que se han agotado todos los puntos agendados en el orden del día, por lo cual le solicito respetuosamente proceda a realizar la clausura de la presente sesión extraordinaria de Cabildo. Habiéndose desahogado los puntos previstos en el orden del día de esta sesión extraordinaria de Cabildo, se clausura y levanta la misma siendo las 9 horas del 13 de agosto del 2017. Muy buenos días y muchas gracias.